part més occidental de la província de València i a més de 1.100 metres sobre el nivell de la mar, trobem el Molón, al municipi de Camporrobles, comarca d'Utiel-Requena. El Molón rep el seu nom per la formació muntanyosa cretàcica de forma allargada i distribuïda en diverses plataformes. Es tracta d'una visita obligada pels seus valors naturals, culturals i recreacionals. El seu alt valor educatiu radica en la conjunció de tots aquests caràcters. El paratge natural del Molón presenta un gran potencial educatiu. Unís a la pràctica de valorar i gaudir dels béns culturals, la protecció i valoració de l'entorn ambiental, conservació i visitabilitat del jaciment, a més de la potenciació de la seva dimensió sociocultural. Amb una extensió de 200 hectàrees, el Molón és una gran mola del Cretàcic, a 1.124 metres sobre el nivell de la mar. La seva plataforma central, en forma d'altiplà, ha sigut la triada com a lloc d'assentament en diverses èpoques, per resultar molt apta per al desenvolupament urbanístic i presentar unes condicions defensives immillorables, doncs queda delimitada en gran manera per abruptes ataluses. Bueno, el paraje natural municipal del Molón encontramos en realidad una gran cantidad de cosas. En principio lo que es el paraje natural, que se encuentra sobre los 1.000 metros sobre el nivel del mar, y podemos encontrar una flora y una fauna típica del interior de la montaña valenciana. Luego dentro del paraje natural tenemos una microrreserva de flora que tiene una especie que es la lengua de ciervo, que digamos que es lo más característico, el icono principal del paraje natural. Y dentro del paraje natural tenemos un yacimiento arqueológico. Un yacimiento arqueológico que lo que representa en realidad es que toda esa flora y fauna que encontramos en el paraje natural municipal es el resultado de la intervención de la acción del hombre a lo largo de los siglos, tanto sobre los bosques o los prados, sobre la agricultura de la zona. Es recorre fàcilment i quasi per complet a través de la senda PRCB 293, perfectament senyalitzada, que comença i acaba en les afores del casc urbà. L'opció còmoda és accedir en cotxe fins al paratge mateix i caminar només el tram que va des de l'àrea recreativa fins al poblat Iber, que no arriba als 2 km entre l'anada i la tornada. L'opció completa és molt més recomanable i també molt còmoda. La visita al paratge permet gaudir d'un primer tram de 2 km suaus entre bladars i pinedes. Podrem parar a l'àrea recreativa i centre d'interpretació, al costat del refugi amb barracoes, taules i un brollador. Completa el conjunt el jardí botànic o arboretum. Després serem testimonis de la història, al poblat Iber, obert a tots, i des del coll aplegarem al Picardo per gaudir de les seues belles vistes. Però les rutes de Camporrobles no es restringeixen al paratge. Milers de senderistes i peregrins gaudixen cada any dels encants d'esta terra de valents i noble cor. Pasa el camino a Santiago del Levante, que viene desde la localidad de Fuenterrobles y va a buscar a Monteagudo de las Salinas para al final empalmar con el tradicional Camino de Santiago. Y también está el Camino de Veracruz, que también nos pasa por el municipio. Para facilitar al visitante el coneixement y la comprensión de los vestigios arqueológicos, el Centro de Interpretación del Paratge és parada indispensable. El centre descriveix el Molón i la seva evolució històrica, amb una àmplia panoràmica de l'urbanisme, economia, societat, el món funerari
o la religió de les diferents ocupacions identificades en el jaciment. A més, el visitant que arribi al centre rebrà tota la informació dels serveis al qual es pot accedir. El paraje cuenta con un acceso asfaltado, que eso posibilita el llegar en coche a la zona de recepción de visitantes. La zona de recepción de visitantes tiene un centro de interpretación, que es donde el visitante pues, puede llegar, puede recoger material informativo, donde se realizan los talleres didácticos cuando vienen colegios o un grupo de jóvenes a interesarse un poco por el lugar, donde se le dan charlas más concretas, generalmente dirigido a las personas que tienen problemas de movilidad o que las circunstancias, el clima, pues sea en verano o en invierno, que es un clima un poco extremado, digamos que esas personas, digamos, en el centro de interpretación pueden acercarse al patrimonio, que de otra forma, pues por la ubicación del sitio, porque es un sitio escarpado, donde hay que venir andando, hay gente pues, que no tiene la posibilidad de acceder. L'àrea recreativa i el centre d'interpretació destaca un altre dels atractius didàctics del paratge, el jardí botànic o arboretum. És una superfície de 10.500 metres quadrats. L'arboretum compta amb una col·lecció d'arbres i de grans arbustos que formen part de la vegetació mediterrània i que per les seues característiques específiques poden créixer amb naturalitat en un clima d'una altitud com la del municipi de Camporrobles. El jardín botánico está organizado en torno a zonas donde se hacen asociaciones de especies en el típicas del bosque mediterráneo de interior. Por ejemplo, pues podemos ver que se hemos plantado ejemplos de encina, que es el árbol, la carrasca, que es el árbol más característico de las zonas del interior valenciano. En concreto, pues también tenemos ejemplos de roble de quejigo, de roble mediterráneo, que es el que daría nombre a la localidad. Y junto a él, pues la vegetación típica arbustiva de la zona, como es, por ejemplo, el romero, el tomillo y mucha cantidad de pino carrasco. Hay bastante pino carrasco, porque tradicionalmente el día del árbol todos los estudiantes del pueblo pues subían al molón a plantar pinos, entonces digamos que es la especie más dominante. L'excursió continua muntanya amunt cap al poblat Iber. Bé caminant, en bicicleta o en cotxe, gaudirem d'un paisatge continentalitzat, definit principalment per un matoll arborescent dominat per la sabina negra i el ginebre. Aquestes espècies es troben acompanyades de romers, camomiles, sacholides i espigols. I entre tota la flora es ressalta la presència de la microreserva de flora El Molón, amb una superfície de 3 hectàrees, localitzada en l'ombria de la muntanya i assentada sobre sòlids penyals calcaris i vessants de relleu més suau. I de forma complementària, gràcies a la construcció d'un gran aljub per antigues civilitzacions, s'ha creat un microclima que permet la supervivència de falagueres com la llengua de cèrvol, conformant l'altra microreserva del paratge. Estamos en el centro del paraje natural municipal, en una microreserva de flora, cuyo centro es el llamado Pozo de los Moros. Es una sima de 18 metros de profundidad y luego se hizo una intervención arqueológica y se bajó hasta los 21 metros. En origen pudo ser natural, pero se amplió y se profundizó artificialmente. El interés que tiene es que dentro conservamos una planta en peligro de extinción en la comunidad valenciana que se denomina lengua de ciervo, que es un tipo de lecho. Y es el interés fundamental que tiene el lugar, tanto arqueológico como medioambiental.
Pel que fa a la fauna, podem observar cabirols si visitem la zona abans de fer-se de dia. Amagat sempre, la timidesa d'estos animals ha fet que es guanyen el mal nom de donyets del bosc. També s'ha comprovat la presència del gat salvatge, encara que no es deixarà veure fàcilment. Més fàcil, sí, és sentir el cant del passerell comú, molt apreciat com au de cap. Els amants de la zoologia podran veure el caragol descobert ací per Ciro de Fez, natiu de Camporrobles, que el va batejar com Helicella camporrobelensis. Entre les espècies cinegètiques, totes catalogades com a caça menor, hi ha presència de perdius, faisans, guatles. Des del punt de vista de la fauna, pues digamos que lo que sobre todo ahora podemos encontrar es para los amantes, digamos, de las aves, de los pájaros, debido a que el molón es un promontorio donde las corrientes de aire rompen, sobre todo en verano, las corrientes de aire cálido, pues es un sitio fácil para el avistamiento de buitres. Es base de anidaje durante todo el año de un par de parejas de cuervos y luego ya pequeñas especies de aves, sobre todo ligadas a lo que es los roquedos, como el roquero solitario, que tiene un nombre así un poco rimbombante, pero es muy típico de la zona, que son pequeñas aves insectívoras, pero muy ligadas a las zonas de roca muy soleadas durante el año, porque el molón pues tiene dos partes muy diferenciadas, una de umbría muy húmeda y la de la solana, pues digamos, más esteparia, más seca. Lo que es la fauna terrestre, digamos, el animal de mayor envergadura que podemos observar es el jabalí, muy extendido por todas las zonas de interés valenciano, el zorro. En los últimos años podemos ver algún pequeño ejemplo de corzo, ciervos, pero vamos, son más raros. Pel camí trobarem també un antic forn de cal centenari, on els habitants de Camporrobles aprofitaven la pedra calcària del molón. Continuant cap al cim, arribarem a la Gallarda per trobar-nos un dels majors tresors del paratge, el jaciment Tíber. La plana del Molón ha proporcionat un emplaçament segur per a diverses civilitzacions des dels cibers. Esta peculiaritat fa que el Molón tingui avui un dels jaciments arqueològics més interessants de la província de València. Es localitza a una superfície extensa coneguda com la Gallarda, delimitada per diverses construccions defensives preromanes i islàmiques encara visibles. El jaciment està senyalitzat amb panells interpretatius que expliquen la relació amb la cultura ibèrica i l'edat del ferro amb diferents elements, com ara el sistema defensiu, les vivendes adossades a la muralla, lagars i cisternes. De l'ocupació islàmica destaca la fortificació en altura amb estructures defensives i portes, i a la part més oriental del poblat, la mesquita, la troballa més important. Part de fora del cim destaquen els camins d'accés amb restes de carrilades sobre la roca, la gran cisterna denominada Pozo dels Moros i la cova santuari i el seu manantial natural ubicat a la zona recreativa. Des del punt de vista cultural, el paratge natural municipal lo que cuenta es con la presencia del yacimiento arqueológico. El yacimiento arqueológico que tiene, digamos, es un poblado fortificado con dos épocas muy diferenciadas. Una época de la Segunda del Hierro, de época prerromana, la cultura ibérica, que más o menos la conocemos todos, que es gracias a lo cual el paraje natural municipal está inserto dentro de la ruta valenciana del Sivers. Es un yacimiento que tiene unas 4 hectáreas, que está murallado, en el que se ha restaurado, digamos, una parte del yacimiento. Lo más característico de ese yacimiento prerromano es la muralla, un pequeño lagar para la producción de vino, que eso también nos ha dado pie para meternos dentro de la ruta del vino de Utiel-Requena, y una serie de casas y almacenes de sal.
sigut objecte de diverses ocupacions, marcades per la seva estratègica localització geogràfica, controlant l'encreuament de vies que descenien des de les regions muntanyeres de Conca i Albarrasí cap a les zones costaneres llevantines, el corredor d'Utiel i Requena, element essencial en la interpretació històrica del jaciment. Más importante o lo más representativo que tenemos del poblado musulmán del Molón son dos albacares, dos cercos para el ganado y una pequeña mezquita. La pequeña mezquita, para un yacimiento que no es muy extenso, tiene la importancia que digamos que es lo que le da una representatividad como municipio en época islámica lo que es el Molón. Estamos hablando del siglo VIII, IX a.C., es decir, un yacimiento muy antiguo dentro de lo que es la España musulmana. Y la mezquita, aparte de templo religioso, tenemos que pensar que también que es la escuela donde se imparte el colegio, todos los fieles deben saber leer y escribir, y es un sitio donde se imparte justicia, digamos que es un centro docente, jurídico y religioso dentro de la comarca de Utiel-Requena, es de los más antiguos que se conocen en la provincia de Valencia. La oferta turística que ofereix Campo Robles és ampla, més enllà del paratge natural, completant-se amb el Museu Municipal Etnogràfic, instal·lacions esportives, rutes de senderisme i una rica oferta gastronòmica amb hostals i albergs on fer nit per aprofitar tot el cap de setmana. A més, podem arribar en tren a Campo Robles, oblidant-nos d'agafar el cotxe. És ben cert que el municipi ha treballat per oferir als visitants els seus tresors millor guardats, partint des de la natura. Uno de los antecedentes es la declaración de microreserva de una parte de la ladera norte del Molón, la creación de un sendero de pequeño recorrido que está homologado por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, que lo que hace es discurrir entre todos los recursos que integran este paraje natural municipal. Hay algunos establecimientos hoteleros, por ejemplo, tenemos un campamento de cabañas o también un albergue que se conoce con ese nombre, donde tenemos capacidad para que puedan pernoctar 100 personas durante el tiempo que quieran, lógicamente. Para llegar aquí y poder aprovecharse de las instalaciones de estas y otras, también hay un hotel turístico, también tenemos, por ejemplo, algunas viviendas que se han dedicado al turismo rural, pues podemos acceder a través de Renfe, que la tenemos aquí por la vía tradicional Valencia-Madrid por Cuenca, o también a través del AVE hasta Requena, la que está muy próxima, y luego también, lógicamente, por carretera. La creació del paratge natural municipal contempla el reconeixement dels usos locals tradicionals de l'àrea. No podem oblidar la forta vinculació del municipi amb la cultura del vi. Les primeres troballes de llavors de raïm de la zona són ibèrics, la qual cosa corrobora que a la comarca Utiel-Requena es practicava la viticultura ja des del segle IV abans de Crist i amb probabilitat abans que en este període. La cultura del vino es uno de los nexos de unión más importantes de nuestra comarca, entonces es uno de los recursos que nos distinguen del resto de destinos turísticos. Entonces hay un proyecto muy ambicioso, un proyecto que de hecho ya es una realidad,
que se denomina Ruta del Vino. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar las distintas ofertas de los 8 municipios que integran la Mancomunidad Tierra del Vino para ofertar, pues, dentro de ese paraguas común, que es la cultura del vino, pues visitas a bodegas, visitas a centros culturales, a museos. Se incluye también lo que sería el alojamiento, es decir, integra lo que es un producto turístico integral. I parlant de vi, després d'una excursió com aquesta, arriba l'hora de rebre homenatge a Dionisos i acompanyar-ho d'una oferta gastronòmica, la de Campo Robles i la comarca d'Utiel-Requena, que no deixa indiferent. Són emblemàtiques les olles i potatges il·lustrats amb els famosos embotits de la comarca, maridats amb els no menys famosos vins de la denominació d'origen. Hoy vamos a preparar dos platos. El primero es arroz con bajocas embutido de cerdo y se compone el plato de los siguientes ingredientes, que es longaniza de cerdo, costilla de cerdo, morcilla, habichuelas o bajocas, como llamamos aquí, tomate, ajos, sal y colorante o azafrán y el arroz. Primeramente sofreímos todo el embutido que hemos dicho anteriormente para que se dore la tripa por fuera. Luego lo retiramos y sofreímos un poco de tomate rallado, a ser posible natural. Cuando esté ya sofrito, lo añadimos al caldo que lo habremos puesto antes con agua para que cueza. Y nada, se le deja aproximadamente una hora de cocción y luego añadimos el arroz. El segundo plato que vamos a preparar son un plato típico que se llama las almortas, que viene de cuando se hacía la matanza de cerdo y lleva hígado de cerdo cocido, panceta de cerdo y especias y harina de ligas. Se pica el hígado y se hace un sofrito con el hígado y la harina. Una vez se hace el sofrito, echamos el agua que hemos cocido el hígado y le añadimos las especias. Y una vez se remueve y se mezcla todo, le echamos el aceite de las tajadillas que se dice aquí. El resultado es así como quedan las almortas con el aceite que lleva de las tajas. Gocha la natura, mantén net l'entorn, utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Esprega el màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc. No fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. No circular en vehicles de motor fora de les vies autoritzades. I recorda, els paratges naturals municipals són patrimoni de tots i per això hem de conservar-los i protegir-los per al goig de les generacions futures.